Me gustaría un poco como compartir algunas reflexiones que tengo en este momento y que buscan que cada persona que está participando en este programa, que ha puesto tanto ilusión o tanto interés en desarrollarlo, realmente pueda hacer un balance de cómo va todo este programa y que sirva como un análisis para saber si realmente te estás dirigiendo en el rumbo correcto o mejor, vas en el camino correcto para alcanzar esa meta anhelada que es llegar a plata. A veces es muy fácil perderse en el camino y sin darse cuenta estarás dando simplemente círculos y no realmente un avance en una dirección adecuada. Y quiero que hagamos un balance personal de esta primera fase. Este es tu balance. Recuerde que les he dicho que en la vida es muy importante pues comprender que la vida es una balanza que tiene dos brazos, y en un brazo está el conocimiento que recibimos y en otro la verificación que hacemos de la información que vamos recibiendo. Y que la evolución de una persona no depende tanto de la información que tiene, sino de las verificaciones que ha hecho de lo que aprendió. Y que saber cosas en la vida no sirve de nada y que el mundo está lleno de expertos con mucha información que no han tenido vidas exitosas, prósperas, saludables, amorosas y que por el contrario han tenido vidas tristes, mezquinas, solas y de pobreza. Así que lo más importante es realmente saber cuánta de esa información se está verificando. ¿Qué has recibido hasta hoy? Hemos hablado, o mejor, se ha compartido información sobre el valor de Amway, de la industria, el poder del sueño, el ciclo de la duplicación de lista, contacto, plan, cierre. También ha bajado información sobre cómo estructurar correctamente el negocio, cómo y por qué y cómo trabajar la profundidad correctamente, la importancia de generar volumen y facturar sin temor, el poder de las metas y la importancia de alcanzarlas. La pregunta es, ¿qué tanta de esa información está verificada en este momento después de haberla recibido? ¿Y cómo se verifica la información? La información se verifica en la vida diaria a través de practicarla. Realmente la única forma de aprendizaje poderoso es la práctica. El 90% de las cosas que has oído se irán perdiendo con el tiempo y solo quedarán aquellas que verificaste en la acción diaria y que pudiste comprobar por ti mismo que realmente esa información es real y funciona. O también puedes llegar a la conclusión de que esa información funciona, pero que a través de tu estilo y de una manera que tú encontraste desarrollarla, la potencializas aún mucho más. Así que, en pocas palabras, practicar es la única forma de volver el conocimiento palabra viva. Hay tres aspectos clave en los que necesitas crecer para lograr el resultado y calificar plata. El primero definitivamente es tu. ¿Y qué es la actitud? Porque hemos hablado muchas veces de la actitud y Claudia, hasta Luciana hoy en día ya habla de actitud. Pues básicamente actitud es la historia que nos repetimos todos los días. Eso genera nuestra actitud. ¿Qué te repites constantemente? Eso produce la actitud. Si tú te cuentas una historia todos los días en la que tú ganas, entonces empezarás a tener la actitud correcta. Pero si tú todos los días te estás contando una historia de escasez, de pobreza, de dificultades, de tristeza, no tendrás la actitud para levantar ni este negocio ni ningún proyecto que quieras emprender. Así que aprende a contarte historias magníficas, historias que inspiren. Mírate terminando como ganador en cada cosa que comiences en tu vida y repítetelo con tanta fuerza y vehemencia mentalmente
que un día tu cerebro se acostumbre a recibir ese tipo de historias. La vida está llena de personas que todos los días se levantan a contarte la misma historia que se han contado los últimos 2, 3 o 4 años. Cambia lo que lees, cambia lo que escuchas, cambia con quién te asocias y cambiarás tu vida. Porque si realmente estás cambiando la información que recibes, instalas nuevas creencias que te permiten contarte nuevas historias acerca de ti y de tu futuro. Carlos Eduardo, yo ya oí 90 audios y más, ya he oído como 150 audios, ¿necesito oír más? La pregunta es, ¿qué se necesita para obtener un buen rosal? Pues para obtener un buen rosal hay que tener un pedazo de tierra donde primero hay que trabajar la tierra, hay que eliminar cualquier, llamamos cizañas en la tierra, hay que abonar para poder sembrar y cuidar todos los días para que nazca un buen rosal. En el mismo espacio de tierra, ¿qué se necesita para que salga cizaña, hierba mala? Nada. La hierba mala siempre crece sola, no requiere ningún esfuerzo para que crezca. Si dejas de alimentar tu mente, la cizaña aparece inevitablemente. Si tú dejas de oír los audios diariamente, vas a empezar a perder la energía porque la cizaña, los miedos, las dudas vuelven a aparecer y comenzarás a contarte la historia que te ha llevado a donde tú no quieres estar. Así que los audios son como bañarse o lavarse los dientes, son un hábito. Son indispensables y hay que hacerlo cada vez que aparece suciedad. Puede que uno se bañe en un día 2 o hasta 3 veces, eso depende de qué, de qué tanto me ensucié, de qué tanto sudé, de qué tanto lo necesito. Y igual pasa con lavarse los dientes. En el negocio puede que necesites no un audio, sino quizás 2 o 3 audios diarios. Eso depende de lo que tú vayas necesitando. Pero mantente oyendo los audios, mantente leyendo los libros. El éxito son decisiones pequeñas sostenidas diariamente y esta es una decisión que va a cambiar tu vida cuando se acumule el tiempo de oír audio, leer libros y estar en eventos. Empezarás a tener una mente distinta y dispuesta para hacer todo lo que se necesita para que el negocio funcione. El segundo aspecto clave son las capacidades. Primero las actitudes, segundo las capacidades. Capacidades. En el negocio hay básicamente 3 capacidades que es necesario desarrollar. La primera es conectar gente a la información. Estamos en la era de la influencia a través de la información. Realmente entonces somos difusores de información muy poderosa. Nosotros tenemos acá un perrito nuevo que se llama Coco, ese nombre se lo puso Luciana. Es un Yorkie, tiene 3 meses de edad, bellísimo el perrito, pero pues ustedes ya no sé si han tenido oportunidad de tener un Yorkie en su casa, pero esos perritos no paran de saltar, de brincar, de correr. Y pues para meterlo al corral, pues la mejor forma es agarrar una galletica para que él la vea y después de que ve la galletica, lo vas llevando poco a poco hasta que le entrega la galletica en el corral. Crear curiosidad y apetito por esa galletica es la clave para meterlo en el corral. Así se conecta la gente a la educación. No puedes de una vez llevarlo a la convención normalmente. La mayoría de las veces comienzas con una pequeña galletica, que es un audio potente que comienza a generar curiosidad y entonces das un segundo audio o prestas un libro y entonces se genera más curiosidad, se abre más el apetito y lo vas llevando poco a poco hasta que finalmente está en la convención. Esa capacidad de ir conectando las personas a la información, esa capacidad de ir conectando la gente a la educación es lo que llamamos postura, una postura correcta. Esa es la primera capacidad que necesitas afinar.
La segunda es la capacidad de auspiciar. Pero cuando tú sabes conectar la gente a la información, el auspicio es demasiado sencillo. Porque cuando una persona pide ser auspiciada porque la información la enamoró o por lo menos la interesó mucho, pues es muy fácil auspiciar a una persona, es firmar un registro e iniciarla correctamente. Eso es todo. Que dé los primeros pasitos de bebé. Ojalá dé los que más se pueda, pero por lo menos se comience el programa Despegue 30D para que a través de esos audios comience a interesarse más. Son más galletitas, son pequeñas dosis que empiezan a crear todavía más interés y entonces va a estar en la junta de negocios, va a estar en el seminario, sacas una lista de nombres y entonces hiciste un auspicio correcto. Y la tercera capacidad es la de crear volumen, que está conectada con las dos anteriores. Tienes una persona oyendo audio, leyendo libros, es una persona que ya fue a la primera junta de negocios, ya está conectada al programa 30D, y entonces haces un taller de inicio para enamorarlo de las marcas, vuelves tu casa a un centro de experiencia Amway, también puedes llevarle la experiencia a la casa de él, y entonces se produce realmente la magia del negocio. Una persona que entra al negocio y participa en las actividades, está oyendo los audios y comienza a facturar. Ahí van dos aspectos, actitud y capacidad, pero hay un tercer aspecto fundamental que se llama estrategia. Nuestro equipo ha desarrollado muchas estrategias durante todo el tiempo que estamos en el negocio, porque parte del ADN de los líderes de esta organización es que somos gente que nos gusta buscar fórmulas para hacer el negocio más efectivo. Estrategias, mastermind, estrategias, 9 al 9, estrategias, trabajar con 12% como bloques del ego y construir dos 12 para sacar un 15, ya ustedes saben a qué me refiero. Estrategias, llenar vagones para calificar platas, llenar el vagón del 9, del 12, el 15, etc. Estrategias, muy potentes, muy efectivas, pero atención, quiero que verifiques esta información en los próximos días. La actitud va primero, después las capacidades y finalmente la estrategia. No hay estrategia que te pueda salvar sin capacidades logradas. Y no hay capacidad que valga sin una buena actitud. Un equipo con un rendimiento superlativo posee actitudes de campeones, altas capacidades individuales y estrategias ganadoras bien definidas. Por eso vemos muchos ejemplos de muchas personas que salen a trabajar con una estrategia sin ningún resultado. Otros grupos sin tantas estrategias crecen más. Ves empresarios que son muy capaces a la hora de presentar el plan porque probablemente tienen mucho tiempo en el negocio, pero no crecen en su negocio. Y es porque la actitud va primero, después la capacidad y finalmente la estrategia. Mira tu crecimiento. La verdad os hará libres. En este momento, realmente mira qué pasó en el mes. Hay dos tipos de indicadores que debes analizar. El primero se llama indicador de gestión. El indicador de gestión básicamente es cuántos audios oíste durante estos 30 días, cuántos libros leíste, a cuántos eventos asististe y cuántas presentaciones de la oportunidad de negocios o de los productos hiciste. Esos son los indicadores de gestión. Aspiramos a que hayas oído al menos unos 30 audios, que te hayas leído al menos el libro del mes, que hayas asistido a las 4 juntas de negocio y al seminario y a algunos de los entrenamientos organizados por el equipo y que hayas hablado al menos con 20, 25 personas nuevas acerca de este negocio. Productividad es el segundo indicador. La productividad básicamente es cuántas personas se auspiciaron, qué nivel estás cerrando en este mes de julio, cuántas personas tuviste en seminario, y cuántos puntos personales estás terminando.
Atención, los indicadores de gestión son producto de la actitud. Los indicadores de productividad son resultado de la capacidad y la estrategia, más la actitud, obviamente. Así que si tú tienes una buena gestión, unos buenos indicadores de gestión, la productividad llegará porque la capacidad se mejora con la práctica. Pero si tú tienes malos indicadores de gestión, nada cambiará y seguirás en la ilusión del negocio Amway y seguirás en la ilusión de Las Vegas y seguirás en la ilusión de ser plata en septiembre. Necesitas mejorar tus indicadores de gestión. Si tú estás cerrando el mes de julio y no lograste todo lo que aspirabas en productividad, pero tienes unos buenos indicadores de gestión, tienes que felicitarte porque ese es el inicio de algo grande. Pero si tú estás terminando este mes y no tienes indicadores de gestión ni de productividad, tienes que alarmarte porque estás queriendo conseguir algo, pero sin utilizar la fórmula que realmente funciona. Es decir, no estás sembrando, así que no esperes cosecha. ¿Cómo está tu balance en esos dos indicadores? ¿Hacia dónde va la tendencia? ¿Hacia la mediocridad o hacia la excelencia? ¿Cuándo actuamos en mediocridad? Cuando vivimos llenos de excusas y de quejas. Recuerden que la excusa no cabe en la casilla, solamente cabe en números. ¿Cuándo actuamos en excelencia? Cuando vivimos a través de razones y nos esforzamos diariamente por cumplir con lo que nos comprometimos a cumplir, a hacer. Quiero hacerte un pedido concreto para que el día de hoy tengas el mejor cierre posible con todas las cosas grandes que se van a anunciar en los próximos días, realmente empieces a crecer en forma en tu negocio y logres los objetivos que nos planteamos en este programa. Pedido concreto, sé un constructor de verdad. Si calificaste todo lo que querías en niveles, lo más importante es que te conviertas en un constructor de verdad. Un constructor de verdad en su actitud. ¿Cuál es la actitud de un constructor? Es un campeón que quiere darlo todo por el equipo y por lograr las metas y las persigue hasta el último momento. Es un apasionado con la oportunidad Amway, con la educación, con el equipo de apoyo. Es un comprometido con servirle a todos. Coopera, no compite. Tiene una gratitud con Dios por estar vivo y por poder construir un futuro brillante. Se cuenta una historia de éxito todos los días que le mantiene los ojos brillantes. ¿Qué capacidades tiene un constructor? Tiene la capacidad de enamorar. Esa es la capacidad más importante del constructor. Enamora a las personas de él y del equipo. Tú necesitas lograr desarrollar la capacidad que la gente se enamore de ti. Recuerden que la gente primero se enamora del líder y después de su causa. Dos, tiene la capacidad de enamorar a las personas del programa de educación. Y tercero, tiene la capacidad de enamorar a las personas de los productos. ¿Cuál es el resultado de esas tres capacidades? 5 auspicios con educación y volumen cada mes. 10 personas escuchando audios todos los días. 300 a 400 puntos de volumen personal y 2.000 puntos grupales. Esos son los números de un constructor de verdad. Esos son los números que necesitas trabajar. Mejorando tu gestión, vas a lograr esta productividad. Estrategia. Pues encontrar opciones. Nosotros creemos en los 12% como ladrillo construcción. Nosotros creemos en llenar vagones para hacer las calificaciones, o sea, buscar siempre a alguien que llegue al 9, ayudar a alguien a llegar al 12, a alguien que llegue al 15, al 18 y a plata. Nosotros creemos en trabajar 3 líneas en profundidad, creemos en buscar el volumen rubí para generar negocios rentables, pero recuerda que las estrategias funcionan solo si tienes capacidades y actitud correcta.
Nosotros nos hemos encargado de darte las estrategias. De ti depende la actitud y aumentar tus capacidades. Una oración final para terminar, amigos. Pídele a ese ser superior que guía tu vida. Uno, organización para realmente llevar bien tu vida. Dos, deseo de servir a otros y no solo de pensar en ti. Tres, capacidad para esforzarte todos los días y cumplir una agenda. Cuatro, sensibilidad para innovar tu discurso y ser atractivo. Cinco, humildad para seguir aprendiendo todos los días. Seis, resiliencia para levantarte 1000 veces y manejar tus miedos. Siete, alegría para disfrutar el camino y reírte de tus errores y volver a comenzar con optimismo. 8. Voluntad para dar el kilómetro extra y nunca perder el norte. Y 9. Paz en tu corazón por estar haciendo lo correcto. En tus manos está para concretar el anhelado sueño de ser nuevo plata y comenzar tu viaje hacia Las Vegas 2017. Un abrazo para todo, Equipos Tribus Team. Bye. Somos Tribus Team.